Bienvenidos a Villa Alegría. Hoy vamos a hablar de Ya no me da pena. Ya no me da pena. Ah, ¿qué dijeron? ¿Cómo sientes que ha cambiado tu percepción de la vergüenza con la edad? Güey, claramente tú me conociste. Nunca he tenido mucha vergüenza. Vamos a ser claros. O sea, la pena y yo como que... No. Pero... Son una de esas cosas que te admiro. Pero no, pero hay un nivel que todavía tienes como pena de cosas, ¿no? Y siento que a partir de que empecé a explorar mi vida sexual, me volví más libre y menos penosa. Okay. Al grado de mostrar mi cuerpo en redes como ya lo conocen y como tú conoces y como todo el mundo conoce. Entonces, definitivamente diría que a partir de que cumplí 24 o 25, fue cuando muté así de que como una crisis de media edad, así, vámonos. Okay. Y me convertí en la persona que soy hoy. Ok. Yo siento por ese lado que mi lucha no ha sido tanto por el tema de cómo me siento yo, sino más bien de dar cringe o no dar cringe. Okay. Porque soy una persona muy penosa, por ejemplo, en el sentido de que me cambien un platillo que me trajeron mal, o de decir mi opinión, o si todos están hablando así en una cena, yo desde que hay que hablen, después yo veo qué digo. Ajá. Pero el dar cringe, sé que tengo un humor raro, güey. O sea, tú que es me que conoces, no sé, muy bien. Siento que ya te conozco tanto que ya... Que ya no te parece raro. Pero de repente cuando trato de cotorrear con X tipo de personas que ahora me parecen aburridas. Antes sentía como esta urgencia de, es que les tengo que caer bien. Sí. O son demasiado cool. Pero supongo que son esas cosas que pasan cuando estás en prepa. ¿Sabes? Así me sentía, así como que, wow, estas personas nada les da risa. Y ahora pienso de que, güey, pobres infelices, qué hueva. O sea, qué raro. Que nada les da risa o que todo les da pena. Y yo siento que cuando algo te da cringe o criticas algo mucho es porque es una autocrítica. Ajá, sí. Es como, tengo que criticar esto porque es algo que yo quisiera hacer o quisiera tener la valentía de hacer. Hay muchas cosas que es muy diferente de que me guste o no me guste, o me dé cringe o no me dé cringe, o me dé pena, porque también hay cosas que podemos hacer que lastimen a los demás. Ajá. O afecte nuestra vida laboral, que pues reglas son reglas, güey. De que, no sé, en mi caso de que no, pues si haces esto, dices esto, puedes perder trabajo. Uh-huh. O también, si en la oficina te ven, pues es de que pasa esto y la política de la empresa, bla, bla, bla. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pero a la hora de socializar, creo que yo no me puedo rodear con el tipo de personas que solo pueden entender como algo superficial, ¿sabes? Yo siento que como eso de tratar de quedar bien o no verte mal o tener miedo a ser tú mismo por lo que van a opinar los demás, es como, güey, no Hay puedo. Hay algo que siempre me gustó de ti, en el sentido de... Tú tienes un humor peculiar, sí. Uh-huh. Pero lo que pasa es que yo siempre he pensado que eres más inteligente que el resto de nosotros. Entonces, como que a lo mejor en la prepa o en la universidad, tú sentías que tenías que agradar a la gente cuando en realidad eras una persona incomprendida, en el sentido de tu humor era tan inteligente, güey, que el resto de nosotros, changos mandriles, no lo entendíamos. Hasta que me encontró a mí, obviamente. No, pero fuera de broma, Héctor es una persona muy culta, güey. O sea, muy... Pues no sé, güey, muy inteligente, la neta es que, girl. Y esto no es porque tú estés aquí, o sea, siempre he pensado eso. Entonces siento que a lo mejor lo que tú creías que te repelía ante la gente era más nosotros, que nos diera cringe, que no entendiéramos lo que estabas diciendo, güey. Que fuera como... Sí, o sea, no sé, me ha tocado estar con... Gracias. Pero me ha tocado estar en eso. Thank you so much. No pensé que fuera a recibir este premio el día de hoy por el humor más inteligente. Okay. No, pero no sé, como que no me gustan platicar de cosas superficiales. Ajá. Y me gusta hacer temas raros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo real que me pasó en una fiesta hace unos meses. Ajá. Con un grupo de personas con las que no me hallo, pero yo estaba obligado a ir ahí. Total, todo el mundo estaba hablando de que sí, yo me quiero comprar este anillo que te dice cuánto duermes, cómo duermes y el ejercicio y las calorías y todo eso, que supongo que es algo que sí sirve, pero mi humor fue como decir, pues aguas, porque cuando los robots ganen, con eso van a medir qué tanto te tienen que corretear. Y fue que... Cuando tú y yo estaríamos de que... Pues ni siquiera era para que diera risa, pero era como, contéstame con un chiste o algo, y el de que... Ah... Bueno, pero a ver, si estoy pensando en la bolita que yo creo que estoy ya pensando... Ya sé, claro que no.
Por favor. Hoy tienen... Una nuez tiene más cerebro que todos esos cabrones juntos. Entonces... O sea... No sé. Tampoco te ofendas. No, no es que me ofenda, pero es como... Está cañón que tiras... Cuando dices algo así es como porque tratas de conectar. Sí, pero claro. Está bien difícil porque a veces... Uno trata de, güey, yo que tengo estas referencias que nadie entiende. O sea, es como cuando te digo algo así como que... Te digo una frase bien rara y tú, ¿qué es eso? Y yo de que, ay, es que es como el TikTok. ¿Sí? ¿Sabes? Como cuando intentas hacer esa cosa y es como simplemente no pega. Pero hay personas con las que no haces clic y es raro como esa vergüenza. Por ejemplo, yo soy muy penoso para bailar. ¿Sabes qué me ayudó un chorro? Espera. Cuando empecé a salir y dejé de tomar y salía solo tomando agua y era como, güey, ya me divierto... Sin... Porque el alcohol hace eso, güey. El alcohol es una trampa. Te desinhibe, pero, güey, no eres tú y te estás afectando. Yo siento que no ayuda realmente. Es como un ratito, pero te tienes que ir envenenando poquito a poquito para soltarte y ser tú. Y a veces eres demasiado tú con el alcohol y terminas cometiendo errores. No creo que el alcohol me cambie para... O sea, simplemente... Honey. O me potencia. Sí, sí, sí. Pero ya soy así, sacando. Es como que... Sí, claro, esté claro. En un rincón de... No, o sea, never, güey. Yo sé never, que no, wey. Claro que no, claro que no. Solo si me en saca el chazo mandrín. Que yo soy penoso. O sea, por ejemplo, yo nunca puedo ser la persona que baila en medio del círculo. There's no fucking way. O sea, mejor me voy a mi casa. Muy no buena puedo. De que te dan. Sé que no voy a darlo todo porque no lo tengo todo. Uh-huh. Hay gente muy habilidosa bailando, güey. Yo no soy esa persona. Hay gente que baila de la verga en medio de los círculos y la gente les aplaude como si fuera el Coliseo Romano. Pues sí, wey. Pero hay como... Hay, siento que hay un espectro, ¿no? Donde bailas horrible y lo sabes. Bailas horrible y no lo sabes. Y eso es y más luego, divertido. Bailas raro y... Supera el... Bailas tan raro que supera el cringe. A nadie le da cringe y todos te aplaudimos. Porque es como, I don't understand this, but I love it. Es como cuando tú y yo hacemos esos bailes raros de Bob Esponja. Hay gente que baila demasiado bien, que es como... ¡Ay, no, ya! Como la gente que... No. Como la gente... Que va a los pinches karaoke y canta de verga, güey. Y es como, güey, a tu casa, carnal. Una vez me pasó de que... ¿Cómo odio esa gente? Hace poco. Fue que una date... Nunca hablé nada, no me dejó hablar nada y luego fue que vamos a un karaoke. Y aún así y yo, te quedaste. Yo dije, es martes, voy a comprar un agua. ¿Qué tengo de, que hacer? De 20 pesos, exacto. Y vale, lo cuento en ya mi estoy alegre. Aquí. Ya estamos aquí. Sacas cuando dije, ya te bañaste. Camina, exacto, dije ya. Ya pagué la mitad de este sushi. Ya, güey. Ya, a la chingada. Entramos y de que ándale, canta. Yo dije, ¿por qué? Canto horrible. Y ya, canté fotografía. Ok. De Juanes and El Furtado. En El Furtado, y eran los dos, ok. ¿Vas a cantar? Ay, y yo, humillarme. Humillarme era lo que querías. Y yo, bueno, ya te dejo en tu casa, vámonos. Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que ese tipo de gente busca los aplausos colectivos, güey. Es como, no. Oye, pero tipo, ¿siguiste? Y es como, yo fui el de, ni al caso, somos tres. Porque, güey, era martes y me llevaste un karaoke. Y las otras personas eran como que ya que se baje. Aparte eligió la canción. Perdón si estás oyendo esto. Ay, X. Cantas muy bonito. Qué bueno. Pero. Por inventade. Eligió una canción así, la más oscura, que hablaba sobre drogas y filosofía. O sea, no era una canción para cantar en karaoke. Solo era una canción para demostrar que podías hacer. Sí, tipo la habilidad. Es como si te pusiera a cantar una de Juan Gabriel en Bellas Artes, güey. De que no mames, carnal, o sea. No, pues ojalá, si te sale. Sí. Pero era una canción así, British. Ajá, sí, no sí. No sé, muy complicado. Tú y yo tenemos un conocido en común. O es amiga mía. Conocido Andale. En común. Que también es bien así. Ay, chiquis. De esas personas. Pero, ay, pero que se haya tapado aquí, ¿verdad? ¿Pero para cantar o para qué? Para todo, güey. O sea, a eso iba, que es ese tipo de personas que pasan a un lugar y buscan el aplauso colectivo, güey. La recognition from everyone. Pero, a ver, eso yo lo aplaudo porque no les da pena. Pero no tienes que buscar... Es que hay veces, yo acepto que he sido este tipo de personas. Bueno, es que cuando me pides tanto el aplauso, digo... Me lo guardo. Me quedo con mis... ¿Ves? Ajá. Porque me lo estás pidiendo demasiado. Exacto. Pero admiro porque a ese tipo de personas a veces sí les funciona. Y en el mundo allá afuera, el mundo, la verdad, es de los extrovertidos. Y de la gente que pide. Y yo eso también lo he aprendido por las buenas. A decir,
Güey, el año pasado quise el reto de armar el restaurante con un peso. Ajá. Hice de todo, güey. Me tiré en el piso. Que eso se me hacía muy raro porque tú no eres... Soy muy penoso. Ni para que si te sirven una mosca en el agua, exacto, así te tragas el pero agua. Pero salí al juego de tigres, ajá, a vender burritos, güey. Vendí elotes, vendí juguetes en la Y, ajá, como un... Es que eso me gustó. O sea, güey, me encantó vender juguetes porque tú, estaba... el mercenario. No, es que estaba con mi gente porque me maman los juguetes y estaba la gente que pasaba por Pokémon y Dragon Ball y todo, y yo de que, I love this job. Hasta a lo que, mejor... Fue hasta un día que me llovió. Güey, a lo mejor esa es tu verdadera vocación. Vender juguetes. Vender juguetes en el mercadito. O comprar, es que yo prefiero comprar chiquistriquis. Pero también caros a veces, sí, las coleccionables. Vete pero a la bueno, Friki Plaza. Pero bueno, estando ahí, haciendo ese reto, o sea, fueron 25 días haciendo de todo... Y además, siendo grabado, como que se me quitó muchísimo la pena y aprendí a pedir. Y aprendí a negociar en ese momento. Okay. Entonces, siento que la gente que hace eso, la gente que es así de que, mírenme, ya estoy, también hago esto. A veces se hartan y va a haber personas que se, es que, que se cansen. Ajá. Pero si te toca ser el nuevo y ves eso por primera vez, dices, ok, bájalo. Ajá, sí. Exacto. Y funciona. Pues es que yo soy una persona muy extrovertida, pero la verdad, y tú me has visto... Cuando empezamos a grabar los videos al principio, no era tan extrovertida. Ay, claro que sí. No, güey. Una cosa es ser en el mundo real yo, y otra muy diferente es cuando me empieza a grabar la cámara. Y eso me pasa mucho. No sé si es porque cuando te está grabando la cámara, te puedes ver a ti misma como que... Sí. Y haciendo las cosas, y no es lo mismo, no es tan espontáneo como cuando estás así, normal. Es que yo lo siento al revés. A mí me libera que esté la cámara. Porque estoy... En realidad estoy solo, sé que se va a editar el video, etcétera, etcétera. Pero luego también hay esta cosa bien rara, güey. De que la gente... Es bien raro que la gente quiere más de ti. Sí. Y es como... Es muy difícil poner un límite al esto que estamos haciendo. Y que... Algo, por ejemplo, yo soy muy penoso en redes también, en algunas cosas, en algunos contenidos. Veo gente que hace, no sé, por ejemplo, alguien que admiro que digo, a la bestia, vato, te vale queso, es Andrés Johnson. O sea, ese vato hace lo mamo, me encanta, de wey. Todo y no sé, me da la impresión, porque no me ha tocado convivir con él fuera de algún evento donde hay pura gente que nos dedicamos a lo mismo. Según yo, no he convivido con él como en un festival o algo así. Pero... Siento que la gente no es tan llevada con él porque su humor también es raro. Okay. Su humor es raro, pero wow, los millones de vistas que tiene. Pero es que hay dos bien bizarro. Pero hay dos tipos de cosas, ¿no? Pero luego veo otros creadores, güey. Porque hay unos que son un personaje. Sí, pero luego siento que hay público de esos que no lo distinguen. Hay unos que se insultan a sí mismos, uh-huh, y cuando los ven en la calle es de que, ¡ay, pendejo! ¡Ah, tonto! Y es como a la bestia. Es... A veces la gente no ve esa línea que hay de... Es un creador de contenido que, pues sí, hace el ridículo, pero eso no significa que tú tienes derecho a tratarlo como el personaje, sí, claro, que es, ajá, ¿sabes? No sé. Se me hace muy complicado eso. No sé, porque yo, siendo una persona común y corriente en redes, que la neta, todos lo saben, o sea, me di a conocer por tus videos, sí fue una línea muy delgada entre querían saber más de mí y empezar a opinar sobre mi vida. Entonces, yo que no soy una persona penosa, hubo un momento donde me empecé a ser consciente de cosas que yo no sabía que estaban mal. Ay, sí. Y es horrible, porque lo primero que empiezan a atacar son las inseguridades que tienen súper arraigadas. No, y hay cosas que no estás haciendo mal y aún así la gente te ataca. O sea, no sé, yo por eso dejé de usar Twitter, ¿sí?, desde hace muchos años, porque de repente, y es una de las cosas que más me duele y me molesta, como yo no le pongo atención y a mí no me afecta, todo está chido. Ajá. Pero luego a alguien de mi familia o de mis amigos o en una relación se acerca y me dice, es que alguien está diciendo esto de ti en Twitter. Y es como, siento que te lastime, pero a mí me vale queso porque, sí, yo no lo veo. Y para que una persona llegue a ese punto es porque está muy dañada y no, creo que... En toda la ecuación, la gente que te ataca, no sé, a ti en tus inseguridades o a mí en mis inseguridades o hasta que se inventa cosas, güey. En toda la ecuación, esa es la persona que más necesita. Sí, ir, claro. O sea, nosotros solo somos como, güey, estamos haciendo un video gracioso o serio o un video y lo que sea, pero no nos estamos metiendo con nadie. Y no sé cuál sea el proceso químico para que alguien diga, me cae bien, me cae mal, me cae bien, qué padre,
porque estás dejando que algo te aporte, pero de que me cae mal y voy a decir esto, voy a inventar esto, voy a escribirle esto, porque algo que trato de hacer, porque no sé, antes tal vez sí me daba vergüenza ser creador de contenido, porque era mal visto de que ser influencer está mal o ser creador de contenido, qué oso, eso no es un trabajo. Y ahora siento mucho orgullo, la verdad es que había un momento donde me daba pena decir que hago lo que hago y ahora es de que, güey, no manches, está con ganas, lo disfruto y la gente que se me acerca a la calle, la verdad es que me siento muy afortunado de que cuando ustedes se acercan son súper respetuosos, súper buena onda y también cuando me cuentan sus historias es gente que admiro o gente que tiene historias muy fuertes que inspiran y demás, o sea, creo que en general he tenido bastante suerte con el tipo de personas que se acercan en la calle, pero en redes, no sé, de repente también hay gente que no sé cómo llegan a ese punto en su vida, güey. Yo no entiendo a la gente, güey, que deliberadamente te odia, pero ve todo lo que subes y todo tu contenido y todo de todo. No quiero que la gente tenga acceso a criticar mi vida sin saber qué pedo. Es que está bien loco, güey. Siento que ese es tema para otro video, no de la vergüenza, pero vamos a hacer este paréntesis porque creo que sí es importante. O sea, a mí se me hace bien loco como yo, persona normal, que voy al cine, veo una película, me gusta, voy a mi casa y sigo con mi vida. Pero hay gente que ve la película, llega a su casa y es de que, ¿quién es esta persona? Por ejemplo, ahí te va otra. ¿Quién es esta persona? Necesito saber quién es. O sea, como la morra que metieron a la cárcel porque a Harry Styles le escribió no sé cuántas cartas, ¿sabes? ¿Quién me dijo eras tú? Le dije, ay, no, chica. No. Pero, por ejemplo, hace poco empezaron a criticar a Dua Lipa, que porque, de que qué onda con sus canciones, es que no sabemos nada de su vida, y es como, güey, no tienes nada que saber de su vida para apreciar su arte o lo que hace, porque Taylor Swift, estamos acostumbrados a que nos enteramos de todo, y toda la gente se está inventando cosas, porque hay muchas cosas que Taylor Swift ni dice, pero la gente es de que, es que esto significa esto, y esto significa esto, y es como, güey, tanto dejen a Dua Lipa, que no quiere compartir su vida, y que dejen que su arte sea arte, tanto como a huevo querer darle un significado, es como, güey, es una buena canción, disfrútala. No se trata de, esta canción significa algo para quien la escribió. Pues no, a lo mejor es para que bailes y ya. Y como, y también a Taylor Swift es como esta presión de que, es que tienen que observar cada movimiento que haga y todo tiene un significado en sus letras. Y es como, yo creo que por eso sacó 30 canciones así de que, órale, dense, invéntense lo que quieran. Porque se da risa el, cuando ponen el GIF en Twitter de un niño que está haciendo tortillas así bien rápido y que Taylor dándoles contenido todo el año. Tipo así. Algo iba a decir sobre la pena. A esa gente que comenta, ¿cómo se les dice? ¿Trolls? Sí. Esos trolls que comentan cosas feas, ¿no les da pena todo lo que escriben? Pues no, porque o no sea, puedes ver su cara. Bueno, no todos, ¿eh? Hay gente que sí escribe de su perfil y sí pone sus cosas, o sea. Vale. Y eso no se me hace valiente, se me hace estúpido. Pues no sé, yo sí les contesto de que, ay, qué grosero y maleducado. Pero bueno, güey, también me ha pasado gente que se me acerca en persona. ¿Y te dicen eso? Me hacen un comentario sobre mi físico. Y yo de que, ay, qué grosero, qué mal educado. Yo, o sea, porque yo sí digo, no, pues tienes a la persona enfrente y es como mejor que sepas que sí me, que lo que hiciste conmigo a mí no me afecta, pero si se lo haces a otra persona le puede afectar mucho. Hay un tipo de persona que me molesta de sobremanera y esos... Y aparte, tiempo, quiero que le dé vergüenza lo que dijo. Y esos güeyes no tienen pena. Cuando la gente se acerca a pedirte fotos. A ver, oigan, yo también soy fan. Yo sé lo que se siente ver a una persona que te gusta o algo así. X, no pasa nada. Pero hay gente donde pasa el límite de la pena y se inmiscuye literalmente en donde estés y todavía te reclama de por qué no te quieres tomar foto en ese momento con... Algo que tengo aquí grabado fue Héctor y yo en el concierto de Conociendo Rusia. Y Héctor, de verdad, o sea, yo siempre se lo he dicho, eres demasiado amable, güey. O sea, yo un putazo, güey, sí te ando dando. Yo me ando peleando por Héctor, literal, porque tú eres de que no, no sé qué. O sea, si ya la persona te dijo, Héctor te dijo, oye, esta es mi canción favorita, ahorita que se termine, güey, la morra perfectamente atravesó el brazo enfrente de ti. Dijo, me vale, agarró, y me agarró. Te agarró así, y hija de tu puta, o sea... Yo ahí sí me vuelvo chango, ¿eh? Y si salgo en las noticias, voy a ser Lady Defensora de mi amigo, porque no mames. O sea, eso sí se me hace... ¿Cómo no tienen vergüenza, güey? ¿Dónde está tu pinche pena, güey? Lo peor es, gente, cuando te piden foto y no saben ni qué pedo. Solamente por el hype de, ah, ahí hay fila. Déjame ver a ver qué es.
Y no me refiero a creadores de contenido, a todo, ¿eh? O sea... Sí, no, y a ver, nadie tiene la obligación ni responsabilidad de saber quién es la persona a la que le está pidiendo foto. Solo hay que ser amables y no invadir el espacio físico, ni el abrazar y jalar a alguien no está bien. Y también, si la otra persona te está pidiendo, oye, por favor, espérate. Y amablemente. Sí. O sea, yo la verdad, se sabe, si un día me vuelvo famosa a nivel Dua Lipa, Taylor Swift... Miren, a todos así, oigan, ni se me acerquen. ¡Oye, espérate! Ni se me acerquen. Pero ellos ya saben, güey, mi gente, mi no gente les vas latino, a hacer así. Mi gente latino, no, yo no soy bien buena, no, yo soy bien buena, ¿verdad? No te hagas. Ay, ahorita van a salir, pinche vieja, me la encontré en el Pal Norte bien peda. No te hagas la europea. No, yo siempre abrazo a todas las personas. Pues ahí está, entonces, ¿para qué anda diciendo eso? No me van a carterear un día, oigan. O sea, les está diciendo, no, hombre, esta señora ya se hundió en el mismo video. Pues cuando me haga famosa ni me hablen. ¡Cancela! Y mis fans son pobres, no me van a robar. ¡A la bestia! Ah, yo también soy pobre, chiquitrín. Como el Nata, como el Nata. Les enseñé ayer un video. Natanael Cano, güey, mi mamá, es mi persona favorita en este momento. Hay una palabra que tengo aquí que se llama Inga Turroña. Es Nata, güey. El editor, si lo encuentras, te amaría mucho. Es Nata en un en vivo y le marcan y dice que voy a contestar. Y contesta y dice, estimado cliente, le recordamos que su línea ha sido suspendida. Y dice Nata, ¡añiga tu roña! Vean, plebes, para que vean que a mí también me cortan la línea. El Nata soy yo, güey. ¿No? Realmente soy yo, güey. A ver. Humilde, mi chiquito. ¿Qué cosas antes te daban pena y ahora ya no? Comer enfrente de la gente por alguna extraña razón. ¿Neta? Enfrente de los hombres que me gustaban. Este tema ya lo había hablado con ustedes. Es que yo siento que no hay nada más poderoso que echarte unas alitas y así. No, pero ¿sabes qué? Eso no sé si es parte del patriarcado o algo así, porque los hombres no tienen pena. Oigan, ustedes salen en un pinche calzón bien culero con nosotros. Pinche playera de un equipo, güey, sin bañar, si bien nos va, güey. El tenis hediondo y una, el conjuntito de Shein nuevo, güey, el papo, todo. O sea, ¿sabes? Como que ustedes ya nacieron así descarados, güey. Y a nosotras todo nos da pena. Ah, sí, o sea, creo que, bueno, no lo voy a decir este ejemplo, ¿sabes? Pero sí. ¿Sabes sí, qué claro. Me mataba de pena? Cuando eran mis días en secundaria y tenía que ir con la toalla al baño. Inga tu roña, güey. O sea, era así de que shame. Pasaba por entre los bancos y me tenía que esconder la toalla en el uniforme, güey, porque no se me podía ver. Ya. Yeah. Por eso te digo que no sé si es cosa. Pero de... eso también está muy cabrón y es, creo que es parte de madurar y de cómo ha evolucionado la sociedad, en el sentido de que no tienes por qué sentir vergüenza de algo que es tu cuerpo y es totalmente natural, y qué bueno que ya se está avanzando en eso. Digo, supongo que siempre va a ser bien pesado ser niño porque hay niños, hay niñas que... Sí, claro. O sea, más bien, ser pesado ser niña porque hay niños y niñas que son de la chingada y siempre va a haber gente culera en todas partes. Pero creo que lo más importante es como que encuentres tu gente que te dejes ser tú mismo. Y que... Creo que hay que hacerle caso a nuestro cuerpo cuando nos hacen sentir apenados o vergüenza de algo que no le hace daño a nadie, que no da pena, que normalmente con tu gente, con tu familia o con tus mejores amigos, si no te da vergüenza y luego llegas a otro círculo y ahí sí te da vergüenza, tal vez el problema son ellos. Sí. No deberías de dejar de ser tú y dejar de hacer lo que haces si no le estás haciendo daño a nadie. Simplemente, si alguien te dice raro, pues déjalos, como dice Zoe, ellos son todos iguales. Aparte, al rato los vas a ver desde tu jet. A todos les vas a aventar migajas. Mi amiga la más loca, que abre la ventana del jet para aventar tortillas. Del jet del camión. Sí, me va, güey. Esta señora perdió el piso. Ay, a ti, por ejemplo, que te da mucha pena. Sigues, fíjate que ya no eres, ahora que lo pienso, ya no eres penoso, Héctor. No. Antes, puta, güey, para sacarte una palabra estaba cabrón. Es que antes era como, es que yo usaba esto así como que, es que Héctor es penoso y Ventures no y la chingada. Y ahora es de que, güey, no, ve todo lo que, o sea, me digo a mí mismo, de que, güey, ve todo lo que haces y no, siéntete seguro de ti mismo y no pasa nada. Y creo que eso me ayudó bastante. Lo único que sí me da vergüenza todavía y me da pena es como cuando estoy como en un lugar donde hay una de esas personas que no tiene vergüenza para nada y pena y dice cosas hirientes a los demás. A mí sí me da mucha pena ajena y yo es de que no quiero estar aquí. Cuando hay ese tipo de personas que son como impredecibles en el peor sentido, porque tú eres una persona muy loca, pero
sabes leer un cuarto. Llegas a un lugar y lees con quién sí, con quién no. Puedes estar así de que al borde del perreo en el suelo y todas las cosas que bla, bla, bla. Pero llega de que el papá o la mamá de alguien y tú de que, ¡ay, tía! O sea, eres muy buena para eso. Yo te he visto en como un rango de actuación en el que es un switch y sabes dónde estás parada. Hay gente que no sabe leer dónde está, que se avienta comentarios súper fuera de lugar o súper fuertes. Y no es que yo haga algo que me dé vergüenza, sino más bien no me gusta ver a otra persona siendo lastimada o que esté alterando un orden que hay o la paz o lo que sea. ¿Me explico? Eso a mí no me gusta. Creo que sí hay lugares donde faltar al respeto... cuando alguien falta el respeto, a mí me da pena ajena. Y no me gusta convivir con ese tipo de personas. Siento que hay personas divertidas y hay personas caóticas. Sí. Y las personas caóticas yo no puedo. Ay, ya me acordé. Aquí siento otra vez. La punta de la lengua. Oye, bueno, esa pelona de estar ese pelado. Así, pelona. Un mencionado. Hay una cosa que es... o puede dar vergüenza o no dar vergüenza, pero como dar opiniones no tan populares. Yo he aprendido que si nadie me lo pregunta, a veces no tengo que decir las cosas. Mejor, yo sí personalmente digo, güey, mi opinión no es tan importante, no va a cambiar el mundo, porque ya lo hablamos en otro episodio. Hay gente que a huevo quiere saber qué piensas, pero nada más para confrontarte, porque no le importa lo que opinas, lo que quiere es atacarte. Y ahí creo que una manera de defenderte es como, güey, hay cosas que no tengo que opinar, no soy un experto en el tema y solo vine aquí a pasarla bien. Tengo una frase de un amigo que siempre me lo dice. Él siempre dice en específico que yo sobreexplico las cosas. O sea, que nadie me pide explicaciones y yo solita como que tengo vómito verbal y lo saco. Entonces siempre me dice, es que tú siempre das feria de más. Nadie te está preguntando eso, güey. Tú limítate a contestar lo que te están preguntando y te callas el hocico y ya. Claro. Y yo era muy impertinente en ese aspecto porque no sabía cuándo cerrar el hocico. O sea, esa es la verdad. Y a Héctor le pasó muchas veces conmigo. No es que yo fuera una persona hiriente, era que no sabía cuándo callarme. Y lo aprendí a la mala. Entonces, ahora que obviamente ya maduré y ya todo, ya soy más consciente. A lo mejor no es tanto leer el ambiente en el que estoy. Es más, cállate el hocico si no te están preguntando. Porque a veces las personas extrovertidas, estoy hablando por mí por lo menos, somos el ombligo del universo y nos sentimos en nuestra mente el ombligo del universo. Entonces tú asumes, güey, que todos van a estar de acuerdo con lo que dices o todos te van a aplaudir en el chiste que hagas. Y la realidad es que no, güey. Y además hay gente, no sé si alguna vez te ha pasado, pero hay gente que cuando hacen algo o dicen algo, aunque sea algo cruel o lo que sea, aunque haya poquitos aplausos, les das cuerda, claro, sí, y siguen. Y eso es muy peligroso porque así es como se forman los bullies, siento yo. Que, ay, les caigo bien porque lastimé a alguien. Más y más y más. Y también por el otro lado, y eso no es tu caso, pero hay gente que buscando la aprobación de los demás, solo hace lo que los demás quieren, dejan de ser ellos y ni siquiera están cómodos, pero tienen esa aprobación para... existe la presión social para que hagas cosas que te hacen mal en general. Pero es como, güey, a lo mejor eso ya lo aprendemos cuando estamos grandes, ¿no? Empiezas a cambiar el entorno de personas de las que te rodeas. O sea, ¿por qué nos forzamos tantos? Sí, también, a estar más cómodo. En algún momento, a encajar a huevo. Era como lo que decías al principio. ¿Por qué tenemos que caerle bien a ese pelado? Que no quiere, güey. No quiere y no quiere y ya, no pasa nada. Claro. Pero es como si te dieran un pinche peso por, lo voy a convertir. Como los que te tocan los domingos en la puerta. Es que es bien fuerte cuando te enteras que a alguien le caes mal y todavía no haces ese trabajo y es como, a huevo, quiero ganarlo. Y... yo todavía tengo eso, o sea, sí, pues es una cosa de sí ego, intento, ¿no?, ganarme a la gente. Y es una cosa de ego. Sí. O sea, por tus huevos de... claro. Güey, quiero... pero normalmente, cuando alguien no te conoce y sin conocerte ya te está juzgando, es porque es una persona muy insegura. Entonces, uno ya se va aprendiendo sus herramientas para que esa persona baje la guardia. Y si no la baja, es como... nos pasó a Raya, a mí, estábamos en un festival, güey. Y de que... llega una persona borracha
y nos dice que, hey, digo, ya un vato peludo, güey, en sus 30s o más. Sacas de que, oigan, es que se me perdieron mis amigos, ¿me puedo quedar con ustedes? Y nosotros de que, pues sí, güey, pero no te vamos a cuidar, o sea, estamos pisteando a gusto, cotorreando. Y el de que, no, sí, es que mis amigos se fueron, no sé qué. Y ya, pues se quedó ahí. Yo, pues sí, te puedes quedar aquí. Hasta, sí, pues, literal, era un campo abierto, güey. Sí, pues, o sea, era de que un festival entero. Sí, o sea, nosotros no te vamos a llevar tu casa. Sí, ¿sabes? De que, güey, eres un vato adulto. Y ya, como que empezamos a platicar. Y le digo de que, ¿y qué pedo? ¿De dónde eres en Sonora o algo así? Nos dijo. Y él de que, ¿qué te importa? Y yo, con permiso, güey, nos vamos. O sea, ¿qué pedo con tu actitud? Y es como, no voy a intentar. Y me gustó eso de mí. Que fue como... En otra normal, situación, me hubiera quedado ahí. Callado. Sí, así. O me hubiera quedado callado o hubiera intentado seguir la plática incómoda, pero es como, no, güey. Le dije que, oye, pues no, güey, no está chido tu coto, nos vamos. Y luego ya que estábamos lejos fue que, güey, por eso lo dejaron sus amigos, güey. Un chico torreo mosqueado. Se le fueron, sí. Pinche morro, te sordearon. Qué bueno que se les sordearon. Oye, pero ¿sabes qué? Es el intermedio del video. Es el momento donde tú aprovechas de dar like, comentar. ¿Qué pueden comentar? ¡El patrón se volvió loco! ¿Qué pueden comentar? Pueden comentar qué les daba pena antes, que ya no. Sí, dejen un comentario de texto. Queremos un poco de texto. Queremos saber de ustedes. ¿Ustedes son los community managers o cómo era? Sí, a ver, ya sé. Si eres extrovertido, comenta un pato. Y si eres introvertido, comenta un leoncito. Sí. No. Y digan quién es su favorito. No, de todas las personas extrovertidas en el mundo, ¿quién es su persona extrovertida favorita? Y si no, dicen que la yo más los voy a bloquear. Enferma de poder. Y si no, dicen que soy este yo. Es el video, este es el video donde Claudia más enemigos se va a hacer. O sea, ya, yo en 2 minutos fui cancelada, funable, todo. Ahora vamos a hablar un poco sobre algo que a mí me da mucha vergüenza y muchas personas me escriben, esto sí es verdad, no de esas cosas de que todos me preguntaron, pero sí. Muchas personas me escriben de que, oye, ¿cómo superaste el miedo a hablar en público? Que todavía de repente me pongo nervioso, dependiendo del escenario. Es algo que te admiro un montón. Pero, güey, es que yo me acuerdo que en prepa teníamos que presentar un libro que leíamos y era hacer una presentación enfrente del salón, güey, éramos 20. Me temblaban las rodillas así, una con la otra de miedo. Y luego ya después, la vida me fue empujando y yo también acepté las oportunidades de dar conferencias. Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que mientras más era yo y menos trataba de aparentar que era como el vato que lo sabe todo. Porque sí, muchas personas se suben al escenario con una autoridad que sí está padre, pero creo que es muy diferente como esta superioridad pues más a como ser... como esos coaches de vida, ¿no? Que sí, como una cosa es superioridad y otra cosa es profesional. Sí, claro. Y creo que simplemente es saber de lo que estás hablando. Y cuando empecé a hacer eso, se me desaparecieron los nervios. Como que cambió mi vida completamente. ¿Cuánto es a más personas que has hablado? O sea, ¿de cuánto ha sido el auditorio? No sé, como 3,000, 4,000. ¿Cómo crees, güey? Bueno, esto no fue a conferencia, pero una vez canté en un palenque. En Yucatán. Eres potranca. Lo sabía esa faceta. Wey, claro, cuando tuviste un tour con Guavir. Con Guavir y Marcela. Y Marcela. Y yo tenía un momento donde yo cantaba solo. Pizza, güey, canté pizza y taquitos. Güey, ese es un sueño febril, así de que... No puedo creer. Sí, o sea, yo de qué desperté yo, ¿qué pasó? No puedo creerlo. Y los contrataban en palenques, potranca. Palenques, ¿de qué? Güey, no mames. Wey, aparte ese es el domo que o está. O sea, nosotros fuimos a ver a Pandora y luego ahí estuvo Alejandro Fernández y luego nosotros. ¿Y qué hacía, chiquitri? Hacíamos unos juegos, pero yo canté. Yo dije, yo no me voy del palenque sin cantar. Y estrené pizza y taquitos ese día. En casa no tengo ganas de salir. Pediré pizza y taquitos. Pero obviamente sudando y aterrorizado. Me pediré pizza y taquitos. A ver, ¿tú tienes algún gusto que consideres raro? ¿O que alguien te diga que es raro? La mayonesa, güey. Voy a acabar la sociedad. Pero no te puede dar vergüenza comer mayonesa, chiquis. Sí me daba vergüenza cuando estaba chica. A mí sabes en que... secundaria. Porque me hacían mucho shaming por tragar mayonesa. Era como, ay, ¿por qué? Y luego te vuelves la burla, güey. Es como... antes de que pase algo. Y sabían que Claudia traga mayonesa. Y era como... qué raro. Eso me daba mucha pena. Aunque a mí sí me daría vergüenza porque una vez salí con alguien por años
que le echaba mayonesa a las palomitas. ¿Y qué tiene? ¡Yo también! ¡No! ¿Y qué tiene? Eso no se hace. Eso que sí les dé vergüenza. Pero no tiene por qué darte pena. Ay, no. Lo que te metes. Debería darles pena lo que se meten al hocico. Y no la mayonesa. Catsup y mayonesa, las palomitas. A mí sí me gusta. Todas sí. Aguadas. Güey, yo he visto gente que le echa chiles, mamón. Cómprense un elote, no a las palomitas del cine. Luego la otra persona mete la mano y dice, una rastra de dedo. Consíguete una persona como mi novio que trague así como yo. Que no me ande limitando en esas cosas. ¿Él también le pone mayonesa? No le pone, pero lo acepta. Ah, bueno. O sea, es como... Pero según él me va a decir, es que yo trago piedras. Entonces... No, al rato un combo cuate separados. Cada quien su combo cuate. Cada quien cuate. Cuate único. Cuate único. Me da un cuate sencillo. Ay, no. A ti, por ejemplo, ¿qué dirías tú que era así como lo más raro que te daba pena? Güey. Es que no me da pena, pero lo de que ya he contado de que, güey, yo me vestía como Jamie Cullum y me llevaba el disco a la prepa, así de que alguien va a abrir mi mochila y me va a preguntar, ¿estás vestido como Jamie Cullum? Cuando nadie sabía que era Jamie Cullum y probablemente nadie que está viendo esto sabe quién es Jamie Cullum, pero era mi cosa de, güey, ¿sabes? O, por ejemplo, yo, ya de adulto peludo, he ido disfrazado al cine. Cuando salió Eternals con Salma Hayek, pues sí, pero siento que... Tengo como dos bolitas de amigos. O sea, ¿te imaginas? Piensa en uno de mis mejores amigos. Que esa persona jamás haría eso. No, porque eso. He's the coolest of them all. Ajá, ¿sabes? Entonces hay como tipos de personas con las que, pues no voy a ir al cine con mi amigo que ni de pedo se disfrazaría. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me daba pena cuando iba a las premieres de Harry Potter. Yo no me vestía como tal. Pero me daba pena cuando iba a ir a comprar los libros, porque yo hacía fila para comprar los libros, güey. Y como que me daba mucha pena decir de que, no sé, güey, me gasté... El libro más caro que me he comprado en toda mi vida ha sido de $2,500. El último de Harry Potter, de Deathly Hallows. ¿Por qué tan caro? Porque era la edición mucha así... No, pero era en inglés. Es la versión así de enciclopedia, güey. Y fui a hacer fila ahí a Plaza Real al... En la noche. No, porque te acuerdas que antes los libros los sacaban en la noche, como no, pero el cine. Abrían a las 8 de la mañana y yo fui la segunda de la fila. Güey, en la fila éramos 5. ¿Tú crees, chiqui? 5, carnal. La loca. Pero eso me daba mucha pena, como que decirte que voy a ir a hacer fila para comprar el libro de Harry Potter. Yo he hecho mucho las paces y se sabe, o sea, esto de ser fan, antes me daba pena. Me daba pena ser no, fan. No, no me daba pena ser fan. Pero nunca había sido tan fan como para que me valiera. Yo ahora voy a un concierto y le mando DM así al community manager de quiero tomarme foto con ellos. A mí me daba pena decir que escribía fanfics cuando estaba RBD y así que sí, no, lo habíamos hablado. Una vez, sí te mamaste y no, I'm not shaming you, pero estoy impresionado de una vez que te fui a visitar cuando estabas de intercambio. Sigues. Y yo abrí la puerta y tú, y yo, ¿qué pasó? Es que estoy leyendo un fanfic de Louis Harry. Porque Larry Forever. Bueno, ya. El chiste es que me daba mucha pena esas cosas y ahora lo celebro, güey, porque hay una comunidad como yo. ¡Claro! Y está padre. Creo que para terminar este episodio hay que hablar sobre buscar personas que sean positivas, que sean comprensivas, que vean lo especial en que sea raro, que lo raro es que chido. Que celebren el ser raro. Más bien, raro siempre ha tenido una connotación mala y el ser raro es ser único. Exacto. Entonces, eso está bien padre. El ser raro es ser único. Y además, no significa que estás solo. Puedes ser único y no estar solo porque existe toda esta... Me mama que cada vez que voy a estos conciertos, cada vez hay más gente viendo las bandas que tú has visto que soy fan de que van. Me molesta personas. Mucho eso porque quiere decir que somos más en el barco. Cada vez que vamos a ver a Mateo, siempre pero más. Pero siempre gente, llegaré más gente. Temprano. O sea, sí, al principio era como, no se va a llenar y de repente aperrados entre la gente y todo. Pero me gusta eso, me gusta que cada vez somos más. Pero eso también está padre, saber que algo que tú considerabas raro o que tú descubriste primero, de repente ya es un boom y ya todo el mundo, ya puedes platicar libremente. Sí, de, exacto. O sea, ya nadie te va a decir quién. Es claro. Como, ¡ah! Entonces, sí. Eso está muy eso bonito. Eso está padre. Tú eres único, por ejemplo. Un unicornio. Tú también. Ya bien forzado. Se tardó un chingo. Ustedes lo vieron. Dijo, déjame, le iba a estar vieja.
Por dos, amigo. Así. Dijo, realmente dijo. ¡Suéltame! ¡Well, thank you! Me estás incomodando. Realmente me dijiste, ¿dónde te firmo? Y bueno, que, pues tú también eres raro. ¿Ya estás listo para el ya estoy harto? Sí. ¿De qué estás harto el día de hoy? Ya estoy harto que en el supermercado, en la sección de autocobro, no hay bolsas. Tengo que ir en la búsqueda de ir a buscar una bolsa. Yo me tengo que meter ahí al almacén a sacar una de esas bolsas y luego casi casi me persigue la policía porque es como, ¡ey, esa bolsa! ¡Tienes que llevarla a servicio al cliente, que le quiten el...! Y yo, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Que en autocobro cargue las cosas? ¿O que floten? ¿O que me las lleve en el carrito y luego me gritone el señor de la entrada? ¡Claro que no! Necesito que pongan bolsas en el autocobro y que no tengan el chip. O sea, güey, me puedo robar de que 40 shampoos porque no tienen chip, pero la bolsa de 15 pesos, esa sí hay que protegerla ante todo. Güey, ¿cuál es la lógica de eso? Necesito que haya bolsas y que no tengan el chip. Y también ya estoy harto, ya me he quejado de eso, del autocobro de Pull&Bear, o no sé cuál era, o sea, no sé qué si era Pull&Bear, donde me dijeron, te tienes que cobrar tú solo, y yo, pues ayúdame porque no sé. Y luego ni siquiera lo pude hacer solo, entonces la morra se tuvo que salir. Y era, es que es así. Y yo, pues ese es mi primer día también. Entonces, ya estoy harto de que el autocobro sea cómodo para las tiendas, pero incómodo para el cliente. Sí. Ya no se vale. Y que te... O sea, que como que te causen... Que les estás dando pena, güey, porque no sabes. Espérate, si estoy pagando. Ya estoy hasta la madre que en los pinches conciertos no nos pongan por estatura. ¡Arda! Yo soy un gnomo. Y esto te estoy viendo a ti, Ray Contreras, gente de tu estatura, que están adelante. Carnal, eres un poste, güey. Güey, cuando fuiste con Romanov. No, mi Ro precioso. Lo que es Ro, Ray, mi novio, güey, yo los utilizo de telescopios, güey. Ellos son mis ojos entre la multitud porque yo no veo. Entonces yo quisiese hacer una petición para la gente que hace conciertos de que nos pongan a los chiquitos adelante. Y a los altos atrás no se pierden nada. Ok, gracias por ver este video. Like, recuerden, ser ustedes, eres único, eres raro y eso es bueno y está chido y vas a encontrar gente que te entienda, sobre todo aquí en los comentarios. En la descripción del video está el link para la Isla Benchortiana, únete todos, también somos raros y únicos ahí y está bien chida la comunidad. Gracias por ser parte de esto. Checa la descripción porque hay un link del taller, del curso y ¿de qué más? Gracias por vernos. Ah, y del canal de difusión. ¡Adiós!